Señoras y señores diputados, hoy lunes 27 de junio de 2016, siendo las 13 horas con 24 minutos, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, propuesta para que la lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número 13 sea en la próxima sesión ordinaria. Quinto, síntesis de comunicación. Sexto, asuntos generales. Séptimo, convocatoria para la próxima sesión. Octava, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riul Rivera Gutiérrez. Diputado Nicolás Contreras Cortés. Presente. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Diputada Juan Andrés Rivera. Diputado José Guadalupe Benavides Florián. Diputado Octavio Tintos Trujillo. El de la voz, Francisco Javier Ceballos Galindo, presente. Diputado Héctor Magaña Lara. Diputado Eusebio Mesina Reyes. Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputada Marta Leticia Soja Ovea. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Diputado Luis Ayala Campos. Diputada Norma Padilla Velasco. Diputado Santiago Chávez Chávez. Presente. Diputada Julia Lizeth Jiménez Angulo. Presente. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Diputada Mirnedit Velázquez Pineda. Presente. Diputado Federico Rangel Lozano. Presente. Diputada Graciela Larios Rivas. Presente. Diputada Leticia Cepeda Mesina. Presente. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputado José Adriano Orozco Neri. Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 24 diputadas y diputados que integran esta asamblea, justificándose al diputado José Adriano Orozco Neri por cuestiones de salud. Ruego a ustedes, señoras y señores diputados, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir un quórum legal, siendo las 13 horas con 28 minutos del día 27 de junio del año 2016, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se propone a la Asamblea que el acta de la sesión pública ordinaria número 13, celebrada el día 22 de junio del año 2016, sea leída, discutida y aprobada, en su caso, en la próxima sesión ordinaria, así como con fundamento en el artículo 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción quinta de su reglamento, y dado que ya fue enviada vía electrónica la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, obviar su lectura y sea insertada íntegramente la misma en el diario de los debates.
se pone la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Se pregunta a las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales y a fin de conceder el uso de la palabra al diputado que desea hacerlo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 158 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados. ¿Ya? En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, señoras y señores diputados, a la próxima sesión a celebrar el día 30 de junio del año 2016 a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Eh? Hoy siendo las 13 horas con 31 minutos del día 27 de junio del año 2016, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.